El goleador del Feyenoord ha tenido una temporada de ensueño y aquí en Fox Deportes tuvimos un mano a mano con el 9 del Tri. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Mira, no sé lo que pueda llegar a pasar en un futuro, porque hoy en día no hay ninguna oferta, o sea, no hay nada, es la realidad. Pero lo único que te puedo decir es que estoy muy, muy feliz en Feyenoord. Creo que soy el hombre más feliz del mundo aquí, porque la afición me recibe de la mejor manera. El club es una cosa hermosa, el cuerpo técnico y todos los del staff lo único que quieren es sacarte el máximo jugo para que tú puedas ser mejor jugador. Entonces, sinceramente, estoy muy, muy feliz aquí. No te doy una respuesta concreta porque no sé qué vaya a pasar y tampoco sabemos qué es lo que viene, pero sí te puedo decir que si me toca quedarme, yo voy a ser el hombre más feliz del mundo. Y yo, sinceramente, este título de goleo lo veo grupal. Lo veo grupal porque hoy, por ejemplo, fui a entrenar y lo único que piensan es en darme el balón para que pueda hacer el gol. La verdad, tenemos un grupo muy sano y que creo que también por eso se nos dio el título. Veo el ser goleador más como grupal que personal, porque todos se lo merecen y si estoy ahí es gracias a mis compañeros. Claro, esos sueños siempre se mantienen y no se deben de perder, porque eso también es lo que te hace el tener hambre de crecer día a día, de trabajar el doble día a día, de querer más y más. Entonces, hoy creo que tengo un propósito bastante claro y creo quiero reflejarlo también dentro del campo y tratar de divertirme, tratar de también representar a México de la mejor manera, porque creo que es un país fabuloso, un país espectacular donde hay demasiado talento y me gustaría también que haya más jugadores aquí en Europa que puedan representar a México, obviamente. Pues eso yo no te lo puedo decir porque creo que sería bastante pretencioso de mi parte, pero sí dejo que el cuerpo técnico decida y sé que lo va a hacer de la mejor manera porque tiene su plan y hay que confiar en el plan del director técnico. Entonces lo que decida Diego Coca para mí será lo mejor, y si me toca apoyar de titular o me toca apoyar en la banca, yo siempre voy a estar a disposición de la selección. Creo que es lo que siempre he soñado desde niño y sueño con jugar y apoyar también, porque somos un país y tampoco creo que la selección está para hacer caprichos de si juegas o no juegas. Creo que la selección está para defenderla, para apoyar desde donde te toque y ir con toda la disposición posible. Pues yo creo que es el más importante de todos porque, como te digo, es el inicio de un proceso bastante lindo y que se visualiza muy bien con un nuevo cuerpo técnico donde nos han demostrado mucha parte humana, mucha intensidad también dentro del terreno de juego y mucho conocimiento, que creo que en los equipos que ha estado el profe Coca le ha ido muy bien. Entonces, obviamente estamos ilusionados con este nuevo proceso. Y sí creo que ese primer partido es el más importante porque, como te decía, con esta presión creo que si ganamos por ahí podremos quitarnos un poco y ir para adelante juntos, tanto con la afición como los jugadores.